Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están, amigos de Espuelas y Caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video. Y pues contentos de que las cámaras de Espuelas y Caballos estén por allá. A toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video. Recuerde la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regales un like. Y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose. Y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean. Recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche. Pues bueno, Diosito los bendiga mucho. Gracias por seguir la página, gracias por ser parte de Espuelas y Caballos. Y arre porque nos alcanza. Espuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández le dedico mi guapango, no más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. De cuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no lo apenan, mi rancho con mucho honor. Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas. En la feria de San Marcos, su estado representaba. Y arre porque nos alcanzan entre espuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes DC. Ya llegó la quinceañera, mire, ya llegó con los papás, estamos a platicar con los papás, siempre hacemos eso al principio, pero ya está el padre aquí, al ratito llego platicado, estoy grabando por ahí, se me fue el internet, pero bueno, no hay señal en Tula. Consejos de sus padres, sus hijos son su reflejo, motivo para impulsarle. A su esposa ni se diga, la respeta como a nadie. Desde aquí mando un saludo. Damos gracias a Dios porque te permite un año más estar ante su presencia. Dale gracias porque te ha bendecido con toda clase de bienes. Es por eso que este día nos presentamos delante del altar del Señor, tú, tu familia y todos los que te acompañamos, diciéndole gracias a Dios por todos tus dones. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Caminamos.
Buenas tardes. Buenas tardes, Gama. El día de hoy nos venimos a comentar el dicho delante de Dios para agradecer por el don de la vida que te ha permitido a ti. Que agradezco a Dios también las bendiciones que ha derramado sobre ti y tu familia que te debe de tu mano. Con un corazón agradecido, claro, vamos a ponernos en las manos de Dios y pidiéndole también que te bendiga por todos los años que han venido, que son todavía. Para dar inicio a esta celebración vamos a pedirle perdón al Señor por nuestros pecados y en un momento de silencio reconozcamos nuestras faltas. Y decimos, yo propicio ante Dios y ante ustedes hermanos que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa. Por mi grande culpa, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dirijo la mirada hacia la altura en busca de ese
Renunciaron al pecado y profesaron lo que creen.
necesario que el día de hoy volvamos a hacer esta confesión de fe. Por eso, le invito a Carla y todos los presentes que se pongan de fe. Les pregunto, Carla y todos los invitados, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María la Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué más van a bendecir? Oramos, Señor, tu bendición sobre tus objetos y por la invocación de tu santísimo nombre. Concede la salud del cuerpo y la protección del alma que lo aporta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. No se vaya ahí, te espera. No se vaya. Carla, recibe la sagrada escritura. En ella encontrarás la vida y hombres que bajo la inspiración de Dios han actuado y han sido santos. Carla, lee, medita y vive esta palabra. Que esta palabra se haga realidad en tu vida. Carla, esta no es una excusa, no es un libro más para ponerlo en nuestro librero que se llene de polvo. De vez en cuando hay que echar una lectura. ¿Está difícil de entender? Sí, está. Pero Dios envía su Espíritu para que nosotros podamos entender su palabra. Recibe, Carla, el Santo Rosario. Son las rosas que debes dirigirle cada día a la Virgen María. Carla, María es madre, María nos cuida, María nos protege como madre. Pero, Carla, a lo mejor es imposible que te reces el Rosario todos los días, ¿verdad? Te quiero mucho. Pero sírvete con Carla, a lo mejor una Ave María, o al menos que te acuerdes de María todos los días, ¿de acuerdo? Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestra quinceañera.
ya que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Señor, ahora, en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servir de tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar Efraín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la su protección por la caridad. Recuerda a tu hija, Carla Adriana, que el día de hoy festeja un año más de vida. Concédele crecer siempre en tu amistad y en la comunión con tu iglesia. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia mientras se contemplan la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José y los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, con Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, porque vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el gesto de la paz. El pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Y caballos a Juanito Ruiz Hernández. ¿Cómo andamos? Antes de que se me vaya, una primicia. ¿Sí? Aquí estamos con el abuelito y la quinceañera. Había pues, unas palabras para la nieta. Ya. No, pues primeramente gracias a Dios que me da vida para estar en estos eventos de mi nieta, ¿verdad? Y pues desearle lo mejor y larga vida. ¿Y ahorita qué sigue, compañero? Ahorita nos vamos a la cabalgata y de ahí nos vamos al rancho. A consumir pan y lanzar todo, ¿sí? Y ahí lo esperamos, ¿no? Claro que sí, no nos dejes solo, ¿sabes? Porque va a haber banda. Va a haber banda, va a haber grupos, va a haber todo. Todo, claro que sí. ¿Barbacoa, cuántas vacas fueron? Fueron dos y dos marranos. ¡Ay, oh, no! ¿Sí? Ya está. A la gente a ver, cómo, a ver cómo nos va, porque eran muy bravos los toros. ¿Eh? ¡Ay, güey! Ah. O sea, típicos. No, sí. Oiga, para la gente que no conoce su nombre, ¿qué será? Mi nombre es Francisco Méndez Flores, soy el abuelito de Carla Adriana, la quinceañera. Así, la quinceañera. Sí. La gente ya lo conoce, los nombres de caballo, pues que están a por todos. Sí, pues no, somos la cuadra del Molino. Claro que sí. Ahí estamos. Sí. Gracias. Arre, porque nos alcanza. Ahí estamos. Sí, como ahí estamos. Pasa la banda 400, oiga, Tula, Tamaulipas, 15 años de Carlita, y bueno, de la familia Méndez, gente de a caballo. Ah, me veo raro, nunca me peino casi, pero pues hoy me peiné, tú puedes sombrero, pues, me veo raro a mí mismo. Y bueno, vamos a ir allá, a lo que dicen del rancho, comer, ya dijeron, son dos vacas, mi compadre también que anda por acá. Trabajo de la borra, compadre. Hicieron un descontrol, mire, nos va a regañar a todos de aquí. Nos vamos, sí, nos vamos, ahorita que andamos y arremos. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas. En la feria de San Marcos, su estado representaba. Y arre porque nos alcanzan entre espuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes DC. Para impulsarle a su esposa, ni se diga, la respeta como a nadie. Desde aquí mando un saludo a la estación Carboneros, de Trine nunca se olvida, de su tierra Zapatero, cuando cuidaba sus chivas, del maestro siempre me acuerdo. Ahí va la lonera, me dice los que la vieron. A mí ya mi paso de hace ya mis burros se murieron. A mí ya mi caso me hace, ya mis burros se unieron. Te dije ya está y te lo decía, si no fuera por la loa aquí nos amanecía. Se me hace que sí que sé, se me hace que no y que no. Se me hace que tu marido no te quiere con. Paseándole, compadre, y mira nomás. Así lo festeja. Paseándole, bonito. Bueno, más ya está bailando la cumbre.
los puros Tula Tamaulipas, pase, señor. ¡Vámonos! Quisiera ser un San Pedro. Dale un Pepe. Para venirte a cantar con la música del cielo.
Quisiera ser el solecito para entrar por tu ventana. Celebrando por aquí tus 15 años, por ahí a toda la gente que nos va acompañando, por ahí la gente que va a caballo, compadre, a todos los navegantes, el cordial saludo de parte de la banda 400, a la gente que nos acompaña, por ahí, la gente de las cámaras, por ahí después de caballos, también cordial saludo para la gente, para la familia Méndez Villanueva, también por ahí, el cordial saludo de parte de la banda 400 para todos ustedes. Seguimos avanzando, compadre, porque esta tarde tú la estás de fiesta. Son las 8 de la noche, el baile está comenzando. De los corridos, compadre, los saludos, amigos de banda. Estoy desesperando, ya traigo mi botas. Pero puedes tomar el salpar, compadrito. Zapateando. Te la mandamos, se la entrega el herradero. Son las fiestas de mi rancho, con sus chinos, mariachis y canciones, y esos charros que traen sobre el guancho.
las mujeres. Han de ser como todas las potrancas, y se crían y se manzan con su dueño, y no pueden llevar jinete en anca. Que rechula en la fiesta del vacío, hay que les dar sus hembras y su sol. Rinconcito que guarda el amor mío. Ándale pues, ahí quedamos el tema del herradero. Seguimos mandándoles más saludos por ahí a la gente que nos acompaña en las diferentes partes. Saludos por ahí al Chef Verdura, ándale, claro, sí. Por ahí, recordando los saludos a toda la gente que nos acompaña en los diferentes lados. Por ahí a la familia Méndez y Villanueva también, por ahí a la gente que se contactó con nosotros para ponernos con manteles largos hoy en este día por aquí en Ciudad Tula, Tamaulipas. A la gente que nos acompaña en las diferentes partes. Y bueno, nosotros seguimos mandándole. Manda música, compadre. ¿Qué tenemos por ahí? Te vas a oxidar. Ya se le bajaron los humos a la joven que yo amaba. Bienvenido el pavido návido, ¿dónde está? Se fue. We'll be right back.
las toltecas, a ver si bailar las puedo. O la jalo de la aldreña, bienvenido el pavido návido. ¿Dónde está su esposa návida? Componiéndose el vestido, arreglándose el peinávido. Las hijas del pavido návido y el cordón de churumé. Zapateándole, compadre. So, so, so. Arriba de Papanguito, el pavio navio yo por nombre, por ahí saludando a toda la gente del bello pueblo de Ciudad de la Tamaulipas. Seguimos, tomando la música, algo del bello estado de Tamaulipas, para la quinceañera, para la señorita Carla, el cordial saludo de parte de la banda 400, que la sigo pasando lo mejor, bendiciones hoy y siempre. Le mandamos la siguiente canción. Porque es un buen gallo, justo yo se lo canto. Sale y dice, compadre. De cuna humilde y sencillo, un trabajador. Sus raíces no la pena, mi rancho con mucho olor. Tamaulipas es su tierra, los caballos su puerto tropical, tú eres la dicha de todo mi país. Y por doquiera de ti me he de acordar, por tus tesoros al pobre hacer feliz. Tus campiñas de troleras son primor, miles de obreros hay, encuentran protección con la riqueza que tienes alrededor. Eres orgullo de toda la Champa y Amatlán con Zacavince, Potrero y Cerro Azul están rodeados de pozos, sin contar siendo un conjunto de grande magnitud. Todo el tesoro petrolero del país está situado en tierra de Veracruz, o desde Tuzpan hasta Pánuco también. Miren de antorchas de troleras dan solo. Lo voy a dibujar desde Altamira, el águila y Cecilia está rogando la unión y Miramar.
Adiós la aduana con el muelle y la estación, mi vieja fuente del antiguo Tamensí. Adiós la milpa de ese barrio de Unión, donde la chora me paseaba tan feliz. Adiós colonia del águila y la barra, Plaza Alegre y Parque Nacional, donde las horas felices me pasé, bello recuerdo que nunca olvidaré. Ya me despido de este puerto sin igual, solo Dios sabe si algún día yo volveré. Y de Tampico por siempre me he de acordar, y mientras viva mi recuerdo le enviaré. Y va de nuevo. Vamos, sexto. Que tenemos con más temas. Oye, se la tiene. Sí, Menes se llamaba, claro, toda la familia Menes se llamaba. Oye, acompañamos este gran evento. Todos tenemos cabalgantes, nos acompaña. Por ahí la cuadra de los Méndez, no sé cómo, el molino, creo, ¿verdad, compadre? Bueno, el molino. ¿Quién más anda por ahí, compadre? Así la baila, pura independencia, primito. De ritmo Lina, compadre. Ándale, Enrique. Tendremos con más temas, algo al ritmo de la 400. Thank you.
usar con la tapa, compadre. No sé si le voy a durar la vuelta. No, para que le suba la tapa, amigo. Que hoy andan entre espuelas y caballos, y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan.